Gotan Rebe 401, la naked de estilo retro española. Con precio de 4.490 euros, no es una mala forma de divertirse sobre dos ruedas. Si echamos un vistazo al mercado actual de motocicletas, ¿qué podríamos observar? Bueno, para empezar, veremos enormes motos de aventura con demasiada potencia y cargadas de tecnología que cuestan mucho dinero. También veremos un segmento de peso medio cada vez más impregnado de tecnología. Y para excepción de muchos clientes, los fabricantes parecen hacer la vista gorda y siguen produciendo motos con pantallas más sofisticadas, capacidades de conducción autónoma y montones de características que pocos utilizan. Por suerte, hay algunas marcas que saben lo que hacen. Ahora, si fijamos nuestra mirada en el segmento A2, nos daremos cuenta de que existe un ecosistema de motocicletas totalmente diferente. Máquinas que no se centran tanto en tecnología punta, sino más bien en sus plataformas para que los pilotos perfeccionen sus habilidades y salgan a pasárselo bien. Una de ellas es la Gotan Rebe 401, una naked de inspiración retro que es de lo más sencilla a la vez que lo suficientemente práctica y cómoda. Gotan es una marca bastante desconocida con sede en España que vende motocicletas de uso diario con motores pequeños y medianos. Como muchas marcas europeas, Gotan subcontrata la producción de sus motos a China en un intento de satisfacer la demanda y mantener unos precios competitivos. En el caso de la Rebe 401, está claro que esta moto se inspiró en otra. Lleva un motor 401 centímetros cúbicos con refrigeración líquida que desarrolla 43 CV. No tiene más tecnología que el ABS, así que no hay que juguetear con los modos de conducción u otros sistemas. Gotan también incluye serie en la Rebe 401 una pantalla TFT a todo color con emparejamiento Bluetooth para smartphones. Los lectores con ojos de lince se habrán percatado el logotipo del Taro en la abrazadera del manillar de la moto. Y si Taro es efectivamente una fabricante china de motocicletas y en este caso es claramente la empresa con la que Gotan trabaja para producir la Rebe 401. Y esa es precisamente la razón por la que Gotan es capaz de fijar el precio de la Rebe 401 en unos muy atractivos 4.490 euros. Dado que el mercado ahora es más sensible a las tarifas de lo que ha sido mucho tiempo, esta máquina parece que puede tener éxito. And that's facts.